Gracias por compartir su tiempo y su espacio con nosotros. Es un gusto que nos acompañe en Libre Expresión a través del Facebook Live de UNASA TV en este día miércoles 7 de febrero. Gracias por estar con nosotros, invitándole a que no se pierda siempre este espacio a las 11 de la mañana y pues a poder escuchar las opiniones de los invitados que nos acompañan. En esta oportunidad, el ingeniero Francisco Merino, quien es diputado del departamento de Santa Ana por el Partido Concertación Nacional y candidato a la reelección de cara a estos comicios electorales del 4 de marzo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, licenciado Núñez. Es un gusto estar en esta entrevista y, por supuesto, saludar a los amables televidentes y a toda la población del departamento de Santa Ana, dispuesto a conversar sobre los temas que consideren importantes conocer. Y es que realmente la población está ansiosa de conocer propuestas y para dar una buena elección, como el tema general lo dice, votaciones, elecciones, la gente tiene que tener pues, la información. Para que un voto sea razonado, para que un voto sea consciente, es bueno tener la propuesta de todos los sectores. Y en este caso, pues para nosotros es un gusto y es un honor que usted nos conceda la entrevista para poder conocer la propuesta que como PCN ustedes están trabajando y que pues, se implementaría o también se pueda llevar a cabo todas esas propuestas dentro de un nuevo periodo como diputado. Ahora, ¿cuál es ese trabajo que ustedes están haciendo en pro de búsqueda de voto? Que sabemos que ya hay autorización, obviamente, dentro de la campaña, ya estamos en los tiempos y a menos de un mes de las elecciones. ¿Cuál es ese esfuerzo que están realizando? Quizá nosotros a través del tiempo hemos logrado establecer un modelo de gestión que consiste en coordinar nuestros esfuerzos legislativos con las municipalidades. De hecho, la población santaneca nos ha premiado con la confianza de gobernar algunos municipios y con los consejos municipales plurales tener representación en otros, pero al final lo importante es de qué manera coordinamos la capacidad de gestión que se puede realizar ante entidades de empresa privada, cooperación internacional, instituciones de gobierno, porque de esta forma coadyuvamos al desarrollo económico y social de los municipios. De alguna forma eso nos ha permitido encontrar ciertos nichos de acción que tienen que ver con los sectores más deprimidos, llamémosle en este caso, en el tema del agro, a todos los pequeños agricultores y campesinos que año con año desarrollan sus cultivos más bien de subsistencia, y que para ellos es importante el bajar costos de producción, para lo cual nosotros realizamos gestiones y les entregamos en forma gratuita en sus comunidades insumos agrícolas, fertilizantes, insecticidas, equipo para regar insecticidas, eso en cuanto a la parte productiva agrícola. De hace 2 años para acá, en el 2016, iniciamos un vasto programa de emprendedurismo para mujeres, con varios componentes, la capacitación hacia ellas, con los temas de legislación en pro de la mujer, de la niñez y del adulto mayor, y luego acompañándolas de ciertos incentivos y beneficios, como es el programa Techo Digno. Les entregamos lámina galvanizada para que ellas puedan ir acondicionando sus hogares. Recordemos que hay personas que todavía entonces hemos ido transformando en muchos lugares esto. El programa fue exitoso en el 2016, lo ampliamos a 2.000 señoras en el 2017 y en este 2018 vamos un poco más a ampliar la cobertura. Quiero decir que en esto hemos detectado que hay una enorme cantidad de mujeres que son jefas de hogar por diversas razones. El hombre no existe en la casa, sino que el peso de llevar a la familia, cuidar los hijos, la alimentación, etcétera, está a cargo de las mujeres y por eso va especialmente orientado. Y el otro tema es que en esta zona nuestra está la producción cafetera, que es muy importante en las zonas altas, pero que mientras no se recuperen los niveles de producción, las temporadas son cortas y eso significa bajos ingresos para los pobladores de las zonas altas, que hay un programa también dirigido a ellos de víveres. Nosotros buscamos que puedan ir paliando sus necesidades con lo poco que ganan en las actividades de las fincas, con algún tipo de este tipo de ayudas humanitarias. Bueno, esto va en función del trabajo, y porque la consulta era cuál es lo que ustedes están desarrollando en pro de la búsqueda de voto. Ahora, el punto es que como PCN se han mantenido trabajando durante todo el periodo. Esa es una crítica que a veces la gente sale a la luz o en algunos sectores o hacia algunos partidos,
cuando la población dice es que solo visitan comunidades cuando hay periodo electoral. Entonces, en este caso, ustedes tienen un proyecto, un plan de trabajo permanente. Sí, yo creo que es importante destacarlo, porque la tradición ha sido acá que solo cuando hay campaña los políticos llegan a tocar la puerta, hacen sus mitines, hacen entrega de algunos obsequios, pero la verdad que si ganan, se hacen invisibles, la población se queja mucho de eso, y nosotros optamos por hacer un trabajo permanente, haya o no haya elección, lo cual nos va situando en un nivel de preferencias, especialmente en las zonas que atendemos, lo cual significa que a la hora de una campaña electoral seguimos haciendo nuestro trabajo tal cual, con la información adicional de cómo votar y cuáles son los centros de votación y la capacitación básica para los integrantes de organismos electorales. Por lo demás, el trabajo permanente nos, como digo, nos permite estar cerca de la población y tener ya de alguna forma un soporte electoral importante a la hora de las elecciones. Ahora, la población necesita escuchar propuestas porque, quieras o no, a veces la gente tiende a confundir el rol del diputado con el rol del alcalde en función de obras específicas para los municipios. En este caso, pues los diputados representan a un departamento, pero legislan para todo el país. En algunas ocasiones, pues obviamente al tener la iniciativa de ley, pueden pues proponer o dar entrada a propuestas que vienen de la ciudad de Santa Ana. Pero en este caso, ¿qué se propone o qué es lo que debe percibir la gente sobre los diputados de Santa Ana? ¿Cómo pueden percibir ellos que el diputado, en este caso de Santa Ana o su persona, ha trabajado por este departamento? Justamente dentro de las atribuciones de los diputados están contenidas en el artículo 131 de la Constitución, están todas las que tienen que ver con lo que es el financiamiento del Estado y sus instituciones. Esa es una muy buena oportunidad para ir logrando insertar prioridades de inversión en el departamento que representa. Lógicamente, estas inversiones tienen que ser monitoreadas y desarrolladas por otros entes, principalmente los gobiernos locales, o sea, las alcaldías municipales. Y si no, lograr tener engranajes con organismos no gubernamentales, las conocidas ONGs, para que esas inversiones públicas, público-privadas, puedan también llegar al departamento que uno representa y a sus municipios. Esto es un esfuerzo continuo también, licenciado, porque hay quienes se preguntan, bueno, ¿y qué anda haciendo el diputado repartiendo tal o cual cosa? Es que depende cuál es la fuente de recursos que permite hacer esas entregas. Yo menciono siempre el tema del municipalismo, porque la parte operativa en un departamento y un municipio son los gobiernos locales. Ellos tienen presupuestos propios, más la utilización del Fondo de Desarrollo Económico y Social, que son fondos que provienen del Presupuesto General de la Nación. Pero aún así, hemos logrado ya en muchos casos subsidios directos a proyectos por gestión propia de diputado. Del diputado o de la diputada, y ahí claro queda también al libre arbitrio de cada uno tener esa iniciativa. Acá somos 7 diputados por el departamento de Santa Ana y bueno, de alguna manera hemos tenido ya cierta experticia en cuanto a la capacidad de gestión. Eso nos permite pues estar llegando con proyectos más concretos. Nuestros municipios actualmente son 3 que están siendo directamente gobernados por el PCN, Metapán, Mazaguat y El Porvenir, y bueno, afortunadamente las obras hablan por sí mismas, hay un desarrollo, un crecimiento, y a la par de eso, pues un desarrollo social. Ahora, obviamente, a la población que quiera hacer comentarios, valoraciones, preguntas, con mucho gusto, pues las puede hacer en la publicación que tenemos habilitada, en donde está esa transmisión, y más adelante nosotros les vamos a dar lectura. Diputado, ya en propuestas concretas, ¿ustedes tienen un plan estratégico para proponer iniciativas en este nuevo periodo, algo que tengan ya en mente? Obviamente la gente debe conocerlo y que pueda ser un punto muy fuerte para beneficio de nuestra población. Digo esto porque a veces pues a partidos que no son los mayoritarios en este caso, y por la polarización que vivimos en nuestro país, toca acompañar, o son los que están en medio y los partidos grandes los buscan para negociar a veces los votos. En este caso, ¿ustedes tienen ya propuestas concretas para que los otros sean los que
pues emitan sus votos buscándolos a ustedes? Sí, el partido ha trabajado en consultas con todo el país lo que es la plataforma legislativa. Este es un documento, digamos, amplio, porque toca los aspectos de institucionalidad, algunas reformas constitucionales, los grandes temas, salud, educación, seguridad, el tema mismo del desarrollo de la agroindustria y la parte agrícola, la parte también ambiental y, bueno, un tema que es sumamente importante para los salvadoreños, que es la legalización de la situación migratoria de nuestros hermanos, principalmente en los Estados Unidos. Todo eso son como los grandes temas en la plataforma legislativa. Pero hay un nivel departamental de propuesta. Para el caso de Santa Ana, acá tenemos que destacar que la falta de oportunidades en el departamento obliga a que diariamente viajen alrededor de 40.000 santanecos y santanecas, desde las 4 de la mañana van hasta San Salvador y lugares aledaños, por la falta de empleos. Para ello hay que darnos cuenta de que las leyes de impuestos municipales vigentes actualmente no responden a la realidad. Se necesita de ser más audaces, hacer reformas que bajen las tasas, pero en el sentido también de ampliar la base contributiva y, por el otro lado, otorgar incentivos fiscales para las nuevas inversiones. Recordemos que el ir a establecer o a iniciar un emprendimiento industrial lleva tiempo, lleva estudios, lleva cálculos. Entonces no tiene mayor sentido desplazarse fuera de la capital o lejano a los puertos y aeropuertos si el costo de producción va a ser más alto. Entonces debemos de darnos cuenta que para que Santa Ana atraiga ese tipo de inversiones debemos de ser competitivos a nivel de lo que es la parte tributaria local, pero también lo que es el desarrollo de infraestructura que facilite los accesos hacia esos lugares de inversiones industriales. Santa Ana, hay que decirlo con mucha pena, si no tenemos ni bien las calles de la ciudad cabecera departamental, ¿y qué le podemos mostrar a un industrial que se quiera venir a invertir en la zona entre Santa Ana y Chalchuapa, El Porvenir, San Sebastián, Salitrillo? Si el inversionista va a decir, no, si ahí a 2 cuadras de catedral están los grandes baches, y es como decir, miren, hay un enorme descuido. Y es ese nivel departamental se funde con lo que es el nivel de acción municipal. Nosotros creemos que no podemos seguir en ese divorcio permanente por ideologías o por banderas políticas, y resulta que si este municipio A lo gana una extrema y el municipio B lo gana la otra extrema, no hay ni siquiera la más mínima cooperación ni en proyectos de interés común. Eso tiene que terminar, y justamente partidos como el PSN contribuimos a un diálogo permanente y a la búsqueda de acuerdos. Ahora, hay temas puntuales que la población demanda bastante, y en este caso pues la percepción es que la vida hoy en día es más difícil. Cuando se acercan las elecciones, la gente tiene expectativas. Aunque hay bastante apatía, y más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero aunque hay apatía, siempre hay una esperanza en la población. La gente está esperando, obviamente, que se le resuelvan problemas, que haya propuestas que le generen un bienestar en su vida cotidiana, en el tema salarios, en el tema de seguridad, y a ese me quiero referir puntualmente. En el tema de seguridad, aunque es competencia directa del Ejecutivo, cuando hablamos de su Ministerio de Seguridad, en la Asamblea Legislativa pues han pasado muchas propuestas, en las cuales, por ejemplo, las medidas extraordinarias que se aprobaron, que se van a prorrogar, o bueno, habrá un cabildeo al respecto. ¿Qué otro tipo de iniciativas se podría implementar, o si ustedes han contemplado eso, para ayudarle al gobierno? Que a fin de cuentas es ayudarle a la población, ya concretamente. Sí, el tema seguridad lo podemos abarcar en tres aspectos fundamentales. Uno es el de la prevención. Y la prevención tiene una multiplicidad de aspectos, que desde luego entra el aspecto educativo, el recreativo, el mismo aspecto de incentivos para que los jóvenes utilicen mejor su tiempo. Tiene que ver con deporte, tiene que ver también con actividades vocacionales, tiene que ver con cómo la integración de los jóvenes a actividades productivas,
Recordemos que desde que se dio, bueno, antes existía el aprendizaje, aquel famoso que los hipotes, ¿verdad?, en vacaciones iban a los talleres y tenían un oficio además de su estudio en el sistema educativo nacional. Ahora todo eso ya no existe. Y esa ociosidad, pues de alguna manera hay que buscarla, utilizar de una mejor forma. Luego tenemos el aspecto puramente represivo, en donde lo que necesitamos es que la población sea una parte, digamos, complementaria del esfuerzo represivo que lo tiene a cargo la Policía Nacional Civil con apoyo de la Fuerza Armada. ¿Por qué razón? Hay lugares que son de alta persistencia delictiva y la población lo platica y lo conoce. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que si lo sabemos los civiles, no lo sepa la autoridad? Entonces, ahí tiene que haber un mejoramiento de esos procesos de información para que esa actividad coactiva sea efectiva. Y luego viene todo el esfuerzo de rehabilitación. El país en ese rubro ha hecho grandes inversiones. Tenemos nuevos centros penales que está reduciendo el hacinamiento. Se espera que ahorita que andamos por el 250%, pueda disminuir al 150% para finales de año, porque la población reclusa va a estar como más distribuida. Esto significa que en vez de ser las universidades del crimen, los centros penitenciarios sí hagan diferencia según la tipificación de delitos de los internos, algunos de los cuales sí podrán ser rehabilitados para regresar a la actividad normal, pero, como digo, sin ser una amenaza para la población. Hoy por hoy, hablar de una persona que viene de un centro penitenciario pareciera que es víctima de rechazo, de marginación, y eso de alguna manera afecta el proceso de rehabilitación. Y estos tres grandes esfuerzos están distribuidos en instituciones del Estado, instituciones municipales, pero también organizaciones de la población civil, ¿verdad?, de la sociedad civil, que tiene que, como digo, prestar su concurso para que estas grandes metas de país puedan alcanzarse. La Asamblea es facilitadora de recursos, algunos del presupuesto general de la Nación y otros de vía préstamos. Pero sí hay que ser muy cuidadosos, y lo digo en función de los colegas diputados y diputadas, que hay que pedir cuentas. Hoy en día ya ningún funcionario tiene por qué molestarse de que se le pidan en una forma correcta informes de sus actuaciones. Esto quiere decir, bueno, están invirtiendo 50 millones más, veamos que los puestos policiales tengan lo básico para los agentes, que los agentes tengan sus uniformes, sus calzados, sus municiones en debidas condiciones, porque si no, pareciera que todo se está quedando en los altos niveles de dirección y en la parte administrativa, y no en aquellos que están trabajando, digamos, día a día en el terreno. Es bien complicado y la gente a veces no lo comprende, porque la gente se enfoca en que, vaya, por ejemplo, el impuesto a la seguridad, el famoso SESC. Por un lado, y esto le compete más al gobierno, pero se iba a dar como un. El impuesto está aplicado a las ganancias de las empresas de telefonía. Las empresas no lo aplicaron así. Si nos vamos a ver realmente cómo está la facturación, ellos lo separaron y se lo ponen como un cargo más al servicio que prestan. Entonces, no hubo un ente, en este caso, ni la Defensoría, ni el mismo Ministerio de Hacienda hizo hincapié, o no sé, pues el gobierno no tomó la acción necesaria para que se cumpliera como es. Entonces, bueno, eso se les revierte a ellos, porque la gente lo aplica que a ellos se les aplicó cuando no era así. Ahora, pero el punto es, se invierte esto y la gente a veces quisiera que con ese impuesto se invirtiera solo en la parte de represión, y no ve la parte de prevención o la parte de reinserción. Igual cuando usted me menciona el hecho de los centros penales, es que bien por un lado el hecho de poder pues, quitar el hacinamiento, que muchas veces son condiciones hasta infrahumanas para estas personas que aunque hayan cometido delitos, tampoco es conveniente que estén así. Pero es complicado cuando hablamos de hacer penales y no de hacer escuelas, entonces de fortalecer el tema educativo. En ese sentido, el PCN, ¿a qué le apostaría? Obviamente es una gran cantidad de cosas por hacer. Pero para que se pudiera bajar los índices,
¿Habría algún recomendable? ¿Se llamaría más adelante o lo han hecho en algún momento para llamar al ministro, por ejemplo, que rinda cuentas del CES, cómo se ha utilizado? Que miren, o sea, sugerimos esto, porque a veces no se toman en cuenta las sugerencias, pero sí el partido evidencia que está trabajando, que propuestas hizo, aunque a veces no está en sus manos poder materializarlas. A eso me refería. El PCN ha venido marcando pauta, especialmente en el tema de seguridad, porque se hacen propuestas concretas que surgen también de la experiencia lograda de algunos de nuestros integrantes y colegas en épocas anteriores. Entonces, esto lo trasladamos a las autoridades correspondientes, mostrando siempre nuestra disposición de colaborar. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe una especie de celo de no dar información por calificarla de una información, digamos, restringida por seguridad. Y estamos en un círculo vicioso de que no se pueden dar más recursos porque no se tiene la información de lo ya ejecutado. Al final del día, los que perdemos somos todos. El PCN estaba planteando precisamente el que la distribución policial, la presencia fuera permanente, lo más permanente en el territorio, y que con las unidades de apoyo de la Fuerza Armada se limpien ciertos puntos de persistencia para que las condiciones de los pobladores puedan mejorar. ¿Qué sucede? Ahí hay una logística de por medio que es la que de alguna manera no se desarrolla, porque un agente policial, si hace un operativo de un día, dos días en una zona, a los dos días regresa por tres días, ¿verdad?, para descanso, y entonces la zona quedó de nuevo abandonada. Nosotros decíamos como PCN que era importante considerar, número uno, el aumento salarial de los agentes. Recordemos que se comenzó con la modalidad de ciertos bonos. El PCN ha pedido que sean parte del salario, no algo ocasional. ¿Por qué? Porque los gastos de vida son permanentes, no son solo en el mes que pueda recibir bonos. Segundo, y hay que darse cuenta, estos servidores del Estado son de los que tienen las funciones más arriesgadas, es la misma vida. Para estar con un salario de $400, ¿verdad?, sin descuentos, porque a eso les aplican descuentos, no llegan a los $400, lógicamente hay, en este caso, no hay incentivos suficientes. Si a esto agregamos que muchos agentes a través del tiempo han hecho el esfuerzo de ir estudiando niveles académicos ya universitarios, pues a los 10 años de ser agente policial y sigue con lo mismo y en condiciones adversas de trabajo. PCN entonces dice, no, mire, hagamos precisamente ya una revisión de todos estos recursos económicos y financieros, demos un salario digno a los agentes, pero también se le asignan tareas ya más técnicas, más especializadas en el terreno, ¿verdad? Y a la vez permite hacer una depuración de todos aquellos efectivos que de alguna manera no califiquen bajo estos parámetros. Recordemos que día a día los medios noticiosos nos presentan casos penosos que, como seres humanos, pues es de comprender que existen, pero no la frecuencia con la que están existiendo en el país. Lo último, lo del GRP y la fiesta esa que han tenido y que no termina de aclararse. Entonces, el PCN sí hace propuestas concretas, las defendemos, las sostenemos ante las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, pero como digo, si no hay una correlación suficiente en la Asamblea, pues el tema siempre sigue en debate sin que se adopte ninguna medida que mejore la actual situación. Vamos a hacer un pequeño corte de un minuto. Al regresar vamos a escuchar opinión del diputado Merino en relación al descontento que hay de la población hacia funcionarios y pues a todos los que tienen que ver con el tema político en nuestro país. Hacemos pausa y ya regresamos. Ok, listos, vamos en 5, 4, 3, 2, ahora. ¿Quieres saber qué hacemos en Comunicaciones UNASA? ¡Corte! Thank you.
porque estudiar comunicaciones es tu mejor opción. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con el ingeniero Francisco Merino, candidato a diputado por el departamento de Santa Ana, por el Partido Concertación Nacional. Han llegado algunos comentarios, hay bastantes muestras de apoyo hacia su gestión y que el PCN como tal siga adelante. Eso pues me abona un poco para la consulta que le voy a hacer. Aquí nos dice Rafael Mendoza, adelante, más fuertes que nunca. Freddy dice, sigamos con municipios de progreso con Francisco Merino, generando prosperidad. Adelante PCN, más fuertes que nunca. Y así pues varias personas que están enviando sus comentarios, les agradecemos por ser parte de este programa. Diputado, hay gente que obviamente apoya las gestiones y esto ocurre pues en todos los municipios y hacia todos los partidos. Pero también hay alto índice de salvadoreños que están descontentos con el actuar de muchos funcionarios. La Asamblea Legislativa pues no es el único. Sabemos que todas las instituciones de Estado pues prácticamente hacen manejos de fondos, tienen sus prestaciones, tienen un montón de cosas que son señaladas por parte de la población. Ahora, puntualmente, en la Asamblea Legislativa, quizás de las más atacadas, está más en el punto de evidencia de la población, y se le señala a veces, pues, hasta gente que dice que no deberían de tener suplentes, actualmente no tienen, de hecho, pero sí se habla bastante en crítica de la gestión de algunos, el caso de que hay algunos que tienen muchos asesores. Qué bien que funcionaran los asesores, pero hay unos que sí no hacen nada y unos que sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer de ver a la gente el trabajo que ustedes hacen? ¿Y por qué duramente criticado en ese sentido? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que tenemos fallas, hay fallas institucionales y hay fallas personales también. Y recordemos que la Asamblea Legislativa es el ente más fiscalizado por la población. Y el por qué es bien interesante, porque es paradójico. Somos los de mayor apertura. Entonces, el ser más abiertos y más dispuestos al escrutinio público es lo que nos lleva a esa insistencia de los señalamientos negativos. Nosotros optamos hace ya unos pocos años de crear nuestros propios medios legislativos. Tenemos radio y televisión legislativa. Claro. Los hemos ido fortaleciendo justamente con la idea de que a la par de las noticias de los medios comerciales estuviese también siendo transmitido en vivo y en directo el acontecer legislativo. Así el ciudadano tiene como punto de comparación de lo que se está opinando o valorando de los diputados y diputadas. En segundo lugar, en los últimos años también se ha dado la creación de nuevas instituciones fiscalizadoras. Las constitucionales, que son Fiscalía General de la República y Corte de Cuentas, pero aparte de eso existe lo que es el Tribunal de Ética Gubernamental, existe el Instituto de Acceso a la Información Pública, existe la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, ahora fortalecida. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es a través de la misma Asamblea Legislativa que se dan los votos para la creación de todas estas entidades que buscan la fiscalización tanto de los diputados y diputadas como también del resto de los funcionarios del Estado, de todo nivel. Por otro lado, es importante reconocer que en cuanto a las remuneraciones se dicen muchas cosas, incluso informaciones de otros países que aquí no existen. Y un tema concreto, todavía hay quienes siguen criticando el seguro médico de la Asamblea. Eso no existió en todo el año 2017. Y no existió simple y sencillamente porque las empresas aseguradoras no consideraron un cliente importante para ellos la Asamblea Legislativa. Entonces, se sigue hablando que es una prerrogativa de los diputados, etcétera. No existe, no existe, no existió. Luego lo de los vehículos que se menciona, no ha habido adquisiciones de vehículos nuevos en los últimos 5 años, ¿verdad? Y los vehículos que existen solo han sido asignados, en el caso de los miembros de junta directiva, jefes de grupo parlamentario y gerentes de la institución. Nadie más, los diputados y diputadas en general, no tienen ni vehículo, ni combustible, ni teléfono. Entonces muchas personas, claro, cuando suman en su conjunto estas cantidades de supuestos beneficios, como que molesta, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y qué han hecho a la par de cuánto reciben? La verdad que mucho de eso que se menciona no existe. Y
Lo otro que también se habla a veces es, dicen, miren, es que estos quedan pensionados de por vida. Tampoco es cierto. Aquí normalmente cuando se llega a la asamblea, cada quien viene de diferentes quehaceres y el que no ha cotizado en un sistema de previsional termina de diputado y no hay ni un cinco partido por la mitad por parte del Estado. Así que son media verdad, media mentira, recogen un sentimiento adverso a lo que es el abuso y el aprovechamiento de la cosa pública. Entonces, para eso, y cómo contrarrestarlo de una manera positiva es crear todas estas instituciones. Ahora cualquier ciudadano va ante una institución, presenta la información que quiera y esa información le tiene que ser entregada en tantos días sin ningún costo. Esos son grandes avances, la apertura del examen de la sociedad hacia el actuar de los funcionarios y funcionarias es totalmente libre. Y si a eso le ponemos el acompañamiento de los medios de comunicación social, pues miren, la única institución en la que pueden estar día y noche los periodistas es la Asamblea Legislativa. No hay ingreso a la Corte Suprema de Justicia, no hay ingreso a los ministerios del gobierno central, ¿verdad? La Asamblea no tiene ningún problema, al contrario, ya están asignados los periodistas por cada medio de comunicación para que cubra las plenarias, las comisiones de trabajo e incluso entreviste libremente ahí en los pasillos a quien quiera entrevistar. Hay algunos otros comentarios que están llegando sobre algunos temas y le vamos a dar lectura textual, como han sido enviados por nuestros amigos que están disfrutando de la transmisión. Iván Martínez nos dice, hace una acusación, dice, pregúntele por qué encubría al alcalde Edwin Parada, esto es en el Congo, dice. Ellos mismos decían que Merino les ayudaba en la Corte de Cuentas, ya que esa institución estaba en manos de ellos. ¿Cuál es su postura en ese tema en relación a lo que se ha robado descaradamente? Carlos Rosales dice, diputado, con todo respeto, ¿no cree usted que ya es tiempo de ceder espacios a perfiles nuevos? El pueblo pide figuras nuevas. ¿No cree que el país necesita transformaciones y para eso los incluye a ustedes? Para que le pueda Sí, dar lectura a eso. yo creo que es muy bueno reparar en la permanencia en los cargos públicos. De hecho, no hay limitantes en la ley hasta este momento. Podrán haber más adelante. En esto de la permanencia en los cargos, recordemos que depende de la competencia y la calificación que la misma población da. Yo traigo a cuenta que acá en política están todavía los personajes de los años 60 y 70. En el caso del FMLN, los dirigentes guerrilleros son los actuales diputados y funcionarios de gobierno. No sé si se refieren a ese tipo de permanencias. En el caso de los demás partidos, hay un relevo, diría yo, bastante constante. El PCN está presentando ahora a una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, que tienen su primera experiencia política. Ellos van en las planillas de tanto consejos municipales como de diputados. Obviamente se están dando a conocer para que la población tenga opciones entre las figuras, digamos, que vienen ya de años atrás y las opciones nuevas. Y en cuanto a la defensa que se pueda hacer de los propios integrantes del partido, eso es cuando se actúa dentro del marco de la ley. Aquí ni mi persona ni ningún funcionario del partido PCN puede defender a alguien militante del partido que hace cosas fuera de la ley. Cuando se habla del caso del Congo, yo fui el primero en lamentar esa situación que nos llevó a perder quizás la alcaldía en el siguiente periodo, pero ahí están detenidos, están guardando detención varios de los integrantes del Consejo Municipal. La audiencia entiendo que Está esta semana, se se está está realizando esta desarrollando. semana, pero ellos llevan ya, bueno, casi 2 años guardando prisión y algunos que se fueron del país, se fugaron del país. Principalmente el que era el El alcalde, va a que era quedar. el alcalde, pero imagínese usted cómo vienen las cosas. Resulta que también cae preso el alcalde ganador que era del partido Arena, porque ambos son ingenieros civiles y parece ser que tenían entendimiento de carácter profesional y comercial, pues tanto el alcalde saliente como el alcalde entrante, los dos tuvieron que salir de sus cargos. Así que yo creo que son cosas a las que hay que ver con toda naturalidad. Si alguien se sale de la ley, tiene que pagar las consecuencias.
Yo creo que en el caso del Congo, y lo digo porque estuve muy de cerca en el municipio, yo personalmente entregué subsidios que gestioné. Las calles están, por ejemplo, la calle vieja que baja al lago de Coatepeque, el tramo pavimentado, yo lo di ese dinero y ahí está. El problema fue de tipo administrativo, que no se supo registrar en las actas del Consejo Municipal cómo se iban a hacer las asignaciones de los contratos. Entiendo que en eso consiste la situación, pero están pagando las consecuencias quienes tenían la responsabilidad en el municipio del Congo. Ahora vamos por precisamente ganar de nuevo esa alcaldía, porque la obra quedó realizada y los mecanismos de control están funcionando. Ahora, hay un llamamiento por parte de algunos sectores al voto nulo. ¿Es esto un plan que genera debilitamiento en la democracia o es todo lo contrario, una acción de descontento que la gente está manifestando relacionada a lo mismo, al descontento que se tiene con el ejercer que han estado desarrollando? Personalmente creo que hay un poquito ahí de acción política en este sentido. En todos los procesos en El Salvador ha habido un abstencionismo del 50%, en todos. No por un llamado como el que se está haciendo por parte de algún personaje ahora, sino porque simple y sencillamente la gente o no está motivada o no ha sido suficientemente fácil el desplazarse desde sus viviendas a los centros de votación. Esto para mí no es satisfactorio. Costa Rica acaba de realizar sus elecciones el domingo 4 de febrero y anduvieron ahí por el 30% de abstencionismo. Entonces, es decir, buena cantidad de la buena cantidad, votó. Es decir, ya hay una cultura cívica, en este caso los costarricenses, que acuden masivamente a votar. En El Salvador tenemos que esforzarnos en mejorar. Por eso es que este tipo de llamados, si es que buscan crear como una sensación de que ese llamado es atendido por el 50% de la población, no es cierto. Aquí estamos votando el 50, 53% en las elecciones, todavía es bajo, hay que motivar a que voten más y decir una cosa, el resultado es sobradamente legítimo, ¿verdad? Porque las elecciones, los dos partidos grandes, como se les llama, han venido acaparando entre los dos cerca de 2,5 millones de votos. Más el resto de partidos que vamos a la contienda, estamos llegando casi a 3 millones de electores que los días de elección vamos a los centros de votación y que lo hacemos cada quien con sus preferencias. Dentro de esos 3 millones normalmente hay votos nulos, hay abstenciones, que son figuras que ya están contempladas dentro de la ley. Así que para mí esos llamados son producto de coyunturas políticas, disputas personales con sus partidos al que han pertenecido, pero que hacen mal en querer crear esa sensación de contagio, de un rechazo al único mecanismo que nos permite seguir en la vida democrática y evitar opciones que puedan resultar peores que la enfermedad. Ahora, ya para ir finalizando, en la parte que ustedes hacen las negociaciones dentro de la Asamblea, bien se mencionaba al inicio, que pues se tiene que buscar cabildear y que a veces ustedes puedan proponer algo pero no son escuchados o no logran tener los votos. ¿Cómo hacer que dentro de esto no compete solo el PCN sino a todos los partidos, pero cómo hacer, cómo lograr que la correlación en la Asamblea sea más en función del país? Porque se percibe y se deja evidencia muchas veces, lamentablemente, que es a beneficio de partidos o por bloqueo, porque esto me genera réditos políticos, entonces la oposición no lo va a aceptar. Y muchas veces, en el caso de ustedes que tienen menos cantidad de diputados, pues son invitados a apoyar una u otra. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué están haciendo ustedes para que eso ya no suceda? Bueno, aquí hay dos aspectos bien importantes. Esa lectura de que, digamos, los partidos intermedios tenemos que votar necesariamente por una u otra opción de las extremas, no es correcta. Al contrario, yo diría que también ellos son movidos a tomar en cuenta la propuesta que hacemos los intermedios. El tema es, y esto es de reflexión incluso espiritual, porque si vemos el resultado de 2015, la sabiduría del pueblo fue una inspiración superior. A nadie le dio el control del órgano legislativo. Y si usted suma los votos del FMLN y de su aliado Gana,
son 42 votos, y los votos de Arena, PCN y PDC, que solo fue un diputado, son 42 votos. Entonces, el binomio FMLN gana, por mucho que estén unidos, no pueden ellos imponerse. Ni la mayoría, sí. Se necesitan 43. ¿A qué ha obligado esto? A que el gobierno central, que es del FMLN, con su aliado gana, no ha podido avanzar si no accede. Si no accede, ellos tienen que mover su posición a lo que partidos de este lado, digamos, del espectro político. Nosotros nos sentimos ser un partido derecha, pro empresa privada, pero con función social, a diferencia de las opciones puramente derechistas que privilegian el mercantilismo. Esas son las diferencias de fondo. Entonces, ese aspecto es bien importante tenerlo, porque nadie en sí tiene la llave. Y aún siendo tan obvio que sumados los votos de Arena y el FMLN podrían tener todas las mayorías, la simple y la calificada, eso no se ha dado, porque son proyectos políticos excluyentes entre sí. Entonces el país no encuentra soluciones, es decir, yo voto Arena y el otro vota Frente, porque entre ellos, lejos de coadyuvar, se rechazan mutuamente. Y ese es el gran papel de los partidos intermedios, que es el que, digamos, como el PCN, que creo yo que no crece en tamaño por falta de recursos económicos. Las campañas electorales requieren mucha inversión económica y simple y sencillamente todavía no tenemos ese nivel de capacidad, pues, para hacer uso de los grandes medios electrónicos de comunicación. Hay dos comentarios más que vamos a leer en función del tiempo. Dice, no debería tener el escudo de El Salvador en un chaleco de un partido. Esa es una apreciación de una persona. Y la otra persona nos habla de las acusaciones. Dice, un diputado porque protege a alcaldes corruptos no debería reelegirse. Y que dice que se protegió al alcalde Parada y se está protegiendo al alcalde de Metapán. Dice, no se debe apoyar a ese tipo de personas. Bueno, mire, en primer lugar, el uso del escudo es en función de mi cargo, ¿verdad? Los diputados somos investidos desde el 1 de mayo al 30 de abril, en este caso del 2018, y no puedo yo dejar esa calidad de representante del pueblo, digamos, de un horario determinado del día. Por eso es que el examen público es importante. No solo hay que cuidar las actuaciones como funcionario, sino también como persona, y yo lo sé perfectamente bien de que no solo es de serlo, sino que también parecerlo, ¿va? Eso es importante. Con relación a un caso, digamos, de funcionarios nuestros, recordemos que sí ha sido público un señalamiento hacia el alcalde de Metapán, don Juan Umaña Samayoa. Él está en un proceso de investigación, no va de candidato a alcalde por el PCN, quien va es el profesor José Rigoberto Pinto Rivera, quien es regidor de la actual municipalidad y lo fue también en el periodo anterior. Lógicamente hay una trayectoria de logros importantes en Metapán, porque don Juan Umaña Samayoa ha sido el alcalde por 4 periodos, y antes de ser el alcalde por el PCN, fue regidor por el partido Arena muchos años. Ha sido una persona que ha dejado verdaderamente mucho agradecimiento, especialmente de las poblaciones que han sido beneficiadas con proyectos y con ayudas personales, y creemos que en ese caso debe haber la aplicación de la justicia. Ya desde el 4 de abril, si no recuerdo mal, del 2017, que se le hizo el señalamiento, hasta hoy hay 0 investigaciones que hayan avanzado. La fiscalía no ha informado cuáles son los hallazgos. Lo que sí podemos nosotros comunicar es que la empresa de la cual es dueño, que se llama Gumarsal, está operando bajo la administración del CONAB, que es la entidad del Estado, y lo que ha determinado el CONAB, que es una empresa totalmente limpia, exitosa, porque lo que manejan son productos de consumo popular. Ya para ir finalizando, hay una pregunta que se hace a nivel general. ¿Cómo garantizaríamos, en este caso, desde su curul o desde su desempeño, que se lucha contra la corrupción? Bueno,
Decía que a nivel de la legislación hay una cantidad de instrumentos ahorita que se atropellan unos con otros, pero bueno, están vigentes todos. Lo otro es dotar de mayor presupuesto, lógicamente que eso lo propone el ministro de Hacienda, la Asamblea lo aprueba, lo que es la sección de probidad dentro de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema tiene un presupuesto ya asignado por Constitución del 6% de los ingresos corrientes y nosotros creemos que probidad debe de fortalecerse. Pero hay algo más. Yo creo que todos los que optamos a cargos públicos debemos de publicar nuestros estados patrimoniales. Porque el gran problema de esto, yo personalmente he sido un funcionario de varios periodos, todos por cargos de elección popular. Y a mí me ha sorprendido cómo hay personas que llegan y en cuestión de 6 meses, 1 año, se retiran, dicen, de la política por sus negocios. Y cuando llegaron no se les conocía ni un negocio. Otros terminan el cargo diciendo que recibieron una jugosa herencia. Y antes de llegar al cargo nadie sabía que tenía parientes ricos. Entonces, realmente indigna, sí molesta, porque como digo, por estos casos se generaliza y se tilda a la actividad política como fuente de corrupción. Yo creo que en estos casos lo saludable es que cuando alguien tiene una información determinada vaya ante las instancias correspondientes, la Fiscalía General de la República. Si alguien dice, no, este señor es corrupto por tal cosa, vaya ante la Fiscalía General de la República, porque si no lo hace, la denigración pública sí es delito. Sí, es delito. Entonces también el funcionario tiene el recurso de poder demandar por calumnias, por injurias o por difamación a quien no sustente los señalamientos. Bueno, diputado, quiero agradecerle que haya podido compartir con nosotros, haya respondido las preguntas, tanto las que se han hecho dentro de la entrevista en el guión, como también las que están dentro de las peticiones de la población, porque eso es lo que considero muy importante. Y así se da respuesta pues a los señalamientos o a todas las opiniones que se puedan. Quiero agradecerle y pues, ayudarle a que en futuras oportunidades también pueda acompañarnos. Pues el agradecido soy yo, licenciado, de veras que he disfrutado. Me gusta pues que los cuestionamientos sean lo más amplios y directos posibles, porque de esta manera estamos contribuyendo a que la población sepa que sus derechos valen, que su derecho a información hay que reclamarlo cuando no existe la información, y nosotros como funcionarios estamos comprometidos a ir hacia adelante con ese tipo de cultura. Bueno, a ustedes amigos, gracias por habernos sintonizado. Les invitamos mañana en punto de las 11 de la mañana para que nos acompañen en una nueva edición de Libre Expresión con nuevos invitados para hablar de temas de interés nacional. Hasta mañana, bendiciones para todos, feliz tarde.